Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva edición de Bandera Cuadros, con todo el acontecer del deporte motor. Como siempre, te invitamos a vivir una hora a puro automovilismo y con la más amplia información de lo que tiene que ver con la información automovilística, de las terminales, de los autos de calle, de competición y de las notas de los distintos pilotos en sus distintos talleres. Como siempre, toda la información que vos querés ver en Bandera Cuadros lo tenés, como siempre, en esta hora a puro automovilismo, que ya comienza de la siguiente manera. Comenzamos a recorrer la zona de boxes del kartódromo Sebastián Ferzola de la ciudad de Navarro. Nosotros con una complicada difonía, pero llevándole adelante todo el relato de lo que está aconteciendo este fin de semana en la ciudad de Navarro, fecha doble, número 10 y 11 del karting del Salado. Podemos apreciar cómo se trabaja en los distintos equipos, cómo se trabaja para alistar las máquinas para esta fecha doble. En una jornada muy calurosa, se vino con todo el verano sobre la provincia de Buenos Aires, temperatura que rondan los 30 grados centígrados. Esto va a hacer trabajar mucho a todos los elementos mecánicos de los distintos karting de las tres categorías que, como durante toda esta temporada, se dieron cita para cumplimentar estas dos nuevas fechas del campeonato 2016 en el kartódromo Sebastián Ferzola de la ciudad de Navarro, organizado por la Peña El Cimarrón, de aquella ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires. Las divisionales 110 centímetros cúbicos mayores A, 110 centímetros cúbicos mayores B y las 150 centímetros cúbicos. Trabajan los distintos equipos, los distintos protagonistas, los colaboradores, los mecánicos, todos arduamente, porque la primera final va a estar pactada a 21 vueltas para cada una de las categorías. Y la segunda, si el tiempo así lo permite, va a estar también a 21 o se va a achicar, como comúnmente hace Federación, para que pueda entrar todo el espectáculo, ya que la primera fecha de las dos que vamos a estar compartiendo en este programa del día de hoy de Bandera Cuadros, como siempre llegando a todo el país por Bandera Cuadros, Pasión por el Automovilismo, decíamos por feptv.com.ar, te contamos que se alistan las máquinas de las tres divisionales porque va a ser muy, pero muy ardua, muy fatigosa las competencias y la temperatura va a jugar un papel preponderante para el resultado de muchos de los pilotos que ya están peleando el campeonato 2016 de las tres divisionales y que te recuerdo, el 27 de noviembre es la última fecha del campeonato y el 10 de diciembre la cena coronación en la ciudad de Navarro, ¿eh? Así que ya tenemos la fecha, 27, última fecha donde se definen los campeonatos, ya que están al rojo vivo los tres, la de las 110 mayores A, 110 mayores B y 150 centímetros cúbicos, y el día 10 de diciembre se cierra con la gran cena coronación en la ciudad de Navarro. Seguimos mostrando un poco más la zona de boxes, los asados, los mates, el desayuno por la mañana, todo lo que es el folclore de esta gran categoría del karting del centro de la provincia de Buenos Aires, que en su primer año ha demostrado que ha sacado un muy bien 10, felicitado en organización y en convocatoria de público y de pilotos. 70 fueron las máquinas que se inscribieron para disputar la fecha 10 y 11 en el kartódromo de la ciudad de Navarro, de 900 metros de cuerda, ubicado en lo que es el circuito Sebastián Ferzola de la ciudad de Navarro. Vos lo vivís como siempre por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo con todo el acontecer del deporte motor. Y como te decimos siempre, por nuestra plataforma web feptv.com.ar, con un smartphone, con un Smart TV, con una tablet o con una PC, te subís a la gran familia tuerca del deporte motor en HD Full a vivir esta nueva fecha del karting del Salado, fecha 10 y 11 doble, desde el Sebastián Ferzola de la ciudad de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, karting del Salado. Lo comenzás a disfrutar por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Estamos acá en Navarro, en el circuito Sebastián Ferzola, fecha doble, décima y décima primera fecha, con Juan Manuel Palacesi, el hombre de Navarro. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Acá estamos. ¿En tu segunda carrera? Mi tercera. Tercera, perdón. Tercera. Demasiado. Tranquilo. Un día agobiante, ¿no? Va a ser, sí, un calor bárbaro. Bueno, pero va a ser para todo. Sí, sí. Está lindo para bajar peso. Sí, para sí. Grasa. La verdad que sí. Así que bueno,
¿Ya estuviste girando? Sí, dimos una vuelta y bueno, está lindo, está. Pero hace mucho calor, ¿eh? Mucho calor, sí. Y ahora no nada, más tarde cuando... Más tarde hace peor. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. ¿El piso? Está lindo, está lindo. Así que bueno. ¿Las dos se van a girar para el mismo lugar? No creería que sí, sí. Sí, bueno, mejor, sí, seguro. Mejor. Mejor porque así se da también. Claro. Para la primera carrera. Exacto. Así bueno. Que bueno. Bueno, Juan. Déjame agradecer a mi familia que me viene siempre a ayudarme. A Sergio, a Aníbal, que me ayudaron, me armaron el karting. Y bueno, a todos los chicos del taller ahí. Y bueno, a todos los que me ayudan. Bueno, y mucha suerte. Y bueno, vamos a tratar de tener suerte de... En las dos finales. Por lo menos llegar. Por lo menos llegar. Último, como sea, pero llegar. No importa, pero girando, se va... Se aprende. Bueno, Juan, así que bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y nos vemos al final. Dale, hasta luego, gracias. Estamos con Francisco Casarino, el piloto de Navarro, bueno, cumpliendo la novena, la décima y décima primera fecha del karting del Salado, en fecha doble. Bueno, Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel, muy bien, por suerte, acá con un día espectacular. Sí, la verdad que un día maravilloso. Tremendo. Caluroso, pero va a ser un día hermano. Sí, va a ser un día largo porque es fecha doble, así que hay que cuidar un poco el cuerpo y reservarse para la final si llegamos, ¿no? Mucha agua y atrás bien. Tal cual. Mucho karting. Sí, es cierto, sí. En nuestra categoría somos varios, cerca de 40, así que va a estar cómodo. Está lindo. ¿Ya estuviste girando, sí? Estuve girando, sí. Hice una prueba, anduvo bien el motor, así que nos guardamos para la clasificación. ¿El piso, el circuito? El piso estaba un poquito sucio, pero yo calculo que con el trabajo lo van a mejorar. Mucho riego. Exactamente, hay que meterle agua y... Está complicado. Sí. Y andar, a girar. Por supuesto. Bueno, Francisco, agradecimiento. Agradecimiento a Romero, a toda la familia Romero, a mi familia, a todos los que estamos en el taller, y nada, a todos en general. Bueno, suerte y nos vemos al final. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron cinco estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Bienvenido Mustang. Bienvenidas nuevas historias. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 421-460. Semáforo que pasa de rojo a verde. Se ponían en marcha las 27 máquinas habilitadas para la divisional 110 centímetros cúbicos mayores B. Ya están transitando los primeros metros de carrera de las 21 vueltas pactadas en los 900 metros de cuerda del cartódromo del Sebastián Ferzola de la ciudad de Navarro, con un piso impecable, con una temperatura altísima para esta época del año. Décima fecha del karting del Salado, lo viví, lo disfrutás por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo, llegando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires y vía internet a todo el país y a todo el mundo por ferttv.com.ar, la punta de Lace, Rodrigo Natale, seguido Nicolás Saimo, más atrás Tomás Petrone, sorprende Eugenio Amor, más atrás Gonzalo Andrade, hace lo propio Facundo Moreira, los 6 de adelante en el pelotón, en la mitad viene Bárcena, D'Alessandro, Petrone, Juan,
Sali, Vázquez, Isidori, Lucero, Saborido, Vanega, Romero, el de Roque Pérez, en el puesto 16, más atrás, el de Navarro, perdón, en el puesto 16, ahora sí, más atrás, Barroso, Apeinano, Casarino, sí, Mao Vallejo, qué linda carrera, más atrás, Cueto, Melgar, Girotti, el de Canuela, Palota, Gustavo Fernández, los 27 pilotos, las 27 máquinas habilitadas para girar, 21 vueltas al trazado de la ciudad de Navarro. Qué linda carrera, cómo viene Rodrigo Natale comandando las acciones, viene haciendo una diferencia muy exigua sobre Nicolás Amor, que no lo deja despegar con la máquina número 346, va ganando el 36, qué lindo cómo vienen los dos de adelante, se prende en la lucha también el tercero, Tomás Petrone, que está pegadito en una baldosa, qué buen espectáculo nos viene brindando a 110 centímetros cúbicos mayores, B, lo vivís por Bandera Cuadro, pasión por el automovilismo, el segundo pelotón lo comanda Eugenio Amor, que ya se va estirando las diferencias, 10 segundos aproximadamente, más atrás en el quinto lugar, Gonzalo Andrade, que está pegadito también a Amor, Facundo Moreira, los que van comandando el segundo pelotón, el tercero ya a 15 segundos, Juan Petrone, que lo aguanta Marcelo Bárcena, que lo aguanta Martín de Alessandro, que lo aguanta César Seri, que lo aguanta a Julián Vázquez, cómo vienen los muchachos poniendo todo, la divisional del karting del Salado, una categoría espectáculo que lo viví por Bandera Cuadro, pasión por el automovilismo. Mientras tanto te contamos que Tomás Petrone, la máquina número 121, que viene ubicado en el tercer lugar y que vienen en una baldosa, dentro del segundo los tres, la punta la hace Rodrigo Natale, seguido Nicolás Amor y Tomás Petrone pegadito a él, iba a ser el hombre que clavaría el mejor registro para la vuelta, con un tiempo de 42 segundos, 717 milésimas a un promedio de 75 kilómetros, 846 metros a la hora. La vuelta más rápida para Tomás Petrone, máquina número 121. La punta la hace Rodrigo Natale. 21 son las vueltas pactadas. Segundo, Nicolás Amor. Tercero, Tomás Petrone. Se cortaron hacia el segundo pelotón. Estiran las diferencias cerca de los 14 segundos. Donde viene cuarto ubicado Eugenio Amor. Quinto, Gonzalo Andrade. Sexto, Facundo Moreira, que comandan el segundo pelotón. El tercero lo comanda Juan Petrone, que lo aguanta Marcelo Bárcena. Más atrás, Alessandro Sali, Vázquez, Idori, Lucero, Saborido, los Ivanega, los 15 de adelante. Qué linda carrera. Romero se quiere meter entre los 15, viene en el puesto decimosexto. Más atrás, Barroso, Peinano, Casarino, Simao y Vallejo no estarían clasificando por no cumplir el 75% de las vueltas, que fueron 16. Lo haría Hernán Cueto con 12 vueltas, tampoco lo haría Gustavo Melgar con 6, ni Germán Girotti con 5, el de Cañuela, ni Roberto Paliota con 4, ni Gustavo Fernández con 3, los hombres que no entrarían dentro del clasificador. 21 son las máquinas de las 27 habilitadas que van a entrar en el clasificador con más del 75%. 21 son las vueltas que tiene que girar Rodrigo Natale para llevarse el triunfo. Segundo va a ser Nicolás Amor, tercero Tomás Petrone, los tres vienen en una baldosa en un segundo. La diferencia entre los tres, qué linda carrera, qué buen espectáculo para el público y también para los pilotos que quieren crecer en el automovilismo zonal y nacional. El triunfo tras 21 vueltas va a quedar para Rodrigo Natale, máquina número 36, clavará un tiempo para ver. Bandera Cuadros en primera ubicación de 15 minutos, 21 segundos, 386 milésimas. Segundo va a ser Nicolás Amor a una diferencia de 0, 252 milésimas. Tercero va a ser Tomás Petrone a 0, 898 milésimas del ganador Rodrigo Natale. Cuarto lugar para Eugenio Amor, ya más distante, 14 segundos, 200 milésimas. Quinto lugar para Gonzalo Andrade a 15 segundos, 912 milésimas. Y sexto lugar para Facundo Moreira a 16 segundos, 385 milésimas, ya rondando casi los 20 segundos de diferencia entre Rodrigo Natale y el tercer pelotón. Lo viene comandando nada más ni nada menos que Juan Petrone, máquina número 11. En el séptimo lugar, octavo, Marcelo Bárcena. Noveno, Martín D'Alessandro. Décimo, César Sali. Décimo primero, Julián Vázquez. Décimo segundo, Mateo Isidori. Décimo tercero, Alejandro Lucero. Décimo cuarto, Jorge Saborido. Décimo quinto, Sergio Vanega. Décimo sexto, Walter Romero, el de Navarro. Décimo séptimo, Lucas Barroso. Décimo octavo, César Apeinano. Décimo noveno, Francisco Casarino. Vigésimo, José Simao. Vigésimo primero, Fabio Vallejo. Los 21 que estarían clasificando ya, Fabio Vallejo con vueltas menos. También igual que Simao, Casarino, al igual que Apeinano, Barroso, Lucero, Saborido y Vanega, hasta el puesto número 12, todos con el total de vueltas de los punteros, Rodrigo Natale, Nicolás Amor y Tomás Petrone, que vienen en una baldosa dentro del segundo. De esta manera nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera. Va a ganar Rodrigo Natale, pegadito a él Nicolás Amor, pegadito a los dos Tomás Petrone, los hombres que harán podio en la fecha número 10 del karting del Salado, fecha doble de este fin de semana en el kartódromo Sebastián Fasola de la ciudad de Navarro.
va a ganar Rodrigo Natale, va a ganar la máquina número 36, va a caer la bandera cuadros, va a ganar, ganó, triunfo para Rodrigo Natale, dentro del segundo, segundo Nicolás Amor, tercero Tomás Petrone, luego se ubica en cuarto Eugenio Amor, quinto Gonzalo Andrade, sexto Facundo Moreira, completaron el clasificador, séptimo Juan Petrone, octavo Marcelo Bárcela, noveno Martín D'Alessandro, décimo lugar para César Sali, décimo primero Juan Vázquez, décimo segundo Mateo Isidori, todos con el total de vueltas del ganador Rodrigo Natale, completaron el clasificador con una vuelta menos Lucero, Saborido, Vanega, Romero, Barroso y Apeinano, con dos vueltas menos Casarino y Simao, y con cinco vueltas menos Fabio Vallejo. Final para la Mayores B, 110 centímetros cúbicos, fecha número 10, en el cartódromo de la ciudad de Navarro, emplazado en el trazado Sebastián Fersola, de dicha ciudad que lo viviste, lo apasionaste, por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo, y como siempre, por nuestra plataforma web en hdfullfebtv.com.ar. Semáforo que pasa de rojo a verde, se ponía en marcha los primeros metros de competencia, las primeras vueltas de las 21 pactadas para las 110 centímetros cúbicos mayores, fecha número 10 del karting del Salado, la punta la hace Nicolás Soule, seguido del hombre de Navarro, Ezequiel Fersola, más atrás Nicolás Cele, se prende el Roque Perense, Martín McCormack, hace lo propio Héctor Roca, se prende Fernando Bertani, hace lo propio Dardo González, Pablo Simao, Tomás Fernández, Gabriel Arriola y Germán Pi, los nombres, los hombres, los protagonistas que ya están transitando las primeras vueltas de carrera. Cómo vienen los muchachos poniendo todo, empiezan a estirarse las diferencias entre el primero y el segundo, Nicolás Soule, seguido de Ezequiel Fersola, máquina número 14, el de Navarro, más atrás Nico Celes, que quiere cortar las diferencias, se empiezan a estirar la punta de Nicolás Soule, el 139, más atrás en el segundo pelotón, Martín McCormack, que no tuvo una buena largada, aguanta a Héctor Roca, lo aguanta Fernando Bertani, lo aguanta Dardo González, lo propio hace Simao y Fernández, no estarían clasificando, ya que giraría tan solo 10 vueltas Gabriel Arriola, ni tampoco lo haría Germán Pi, que giraría 6 giros. De esta manera son 9 los que están transitando el trazado de 900 metros de cuerda del Sebastián Fersola de Navarro en el cartódromo. Qué lindo espectáculo. Así arrancaba la fecha número 10 de la divisional, 110 centímetros cúbicos mayores. El promedio en la vuelta más rápida era para el Roque Perense, Martín Marcomac, máquina número 12, con un tiempo de 42 segundos, 425 milésimas a un promedio de 76 kilómetros, 370 metros a la hora. Las diferencias en los relojes entre el primero y el segundo empiezan a estirarse entre Nicolás Soule y Ezequiel Fersola. Llegaron a estar cerca de los 10 segundos la diferencia entre el primero y el segundo. 12 segundos entre el primero y el tercero, 16 segundos entre el primero y el cuarto, que es Martín McCormack, que fue el más rápido para la vuelta. Seguimos viviendo la fecha número 10 del karting del Salado. ¡Qué linda carrera! ¿Cómo vienen los muchachos? Poniendo todo. 21 vueltas fueron las pactadas para esta primera finalísima que ya estamos viviendo por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Te contamos que a la postre, tras 21 vueltas, el triunfo quedaría para la máquina número 139 de Nicolás Soule. Clavaría un registro para ver la Bandera Cuadros en primera ubicación de 15 segundos, 03 segundos.
15 minutos, 03 segundos, 829 milésimas, sí señor. Este era el tiempo para ser el ganador tras 21 vueltas segundos de muy buen trabajo. Ezequiel Fersola, el de Navarro, que quedaba 12 segundos, 529 milésimas. Tercero iba a ser Nicolás Cele, que quedaría 14 segundos, 757 milésimas. Los tres que harían podio para la fecha número 10 del karting del Salado para las 110 centímetros cúbicos mayores A. Cuarto lugar, al Roque Perense, Martín Macorma, que iba a ser el más rápido para la vuelta, como te lo contábamos, con un promedio de 76 kilómetros, 370 metros a la hora y un tiempo para su mejor vuelta de 42 segundos, 425 milésimas. Macorma quedaba a una diferencia del ganador Nico Soule de 15 segundos, 639 milésimas. El quinto lugar para Héctor Roca, ya 18 segundos, 423 milésimas. El sexto, Fernando Bertani, a 18 segundos, 571 milésimas. Seguimos apreciando el desarrollo de la competencia. Mientras tanto, te contamos que completarían la clasifica en el séptimo lugar Dardo González, en el octavo Pablo Simao y en el noveno Tomás Fernández. No clasificarían por no lograr el 75% de las vueltas, que eran 16. Gabriel Arriola con 10 giros, ni Germán Pic con 6 vueltas. De esta manera nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera. Va a ganar Nicolás Soule, segundo va a ser Ezequiel Fersola, tercero Nicolás Cele, los tres que van a hacer podio, cuarto lugar para Martín Macorma, el quinto para Héctor Roca y el sexto para Fernando Bertani. Va a ganar Nicolás Soule, va a ganar la máquina número 139, contundente, 12 segundos las diferencias con el segundo, 14 segundos la diferencia entre el primero y el tercero. Va a caer la bandera cuadros. Va a ganar Nicolás Soule. Va a ganar, ganó. Triunfo para Nicolás Soule. Segundo lugar para Ezequiel Fersola, el de Navarro. Tercer escalón del podio para Nicolás Celes. Completar el clasificador. Cuarto, Martín Macorma, el Roque Perense. Quinto, Héctor Roca. Y sexto lugar, Fernando Bertani. Cerraron el clasificador. Séptimo, Dardo González. Octavo, Pablo Simao. Y noveno, Tomás Fernández. Final, final para las 110 centímetros cúbicos mayores, clase A, fecha número 10, en el cartódromo del Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, de 900 metros de cuerda. Lo viviste, lo disfrutaste, te apasionaste por Bandera Cuadro, pasión por el automovilismo.
semáforo que pasa de rojo a verde, se ponía en marcha las 150 centímetros cúbicos mayores, fecha número 10 del karting del Salado, en la fecha doble, en el kartódromo Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, 26 son las máquinas habilitadas para girar 20 vueltas al trazado de 900 metros de cuerda. El Sebastián Fersola, la punta la hace Alberto Chacón, seguido de Gustavo Torredrado. Más atrás Joaquín Busto, el de Chivicoy, se prende Facundo Romero, el de Navarro, se prende el del Oeste, el Gran Buenos Aires, Agustín Velavecchia, el rápido piloto de la máquina número 8, hace lo propio Cabezón Lombardo, los de Roque Pérez, en el séptimo lugar Silvio Tonti, en el octavo Cristian Vallejos, en el noveno lugar Federico Suárez, décimo lugar para Sebastián Aimo, décimo primero para Daniel Páez, décimo segundo Cristian Chacharini, décimo tercero Bruno Robles, décimo cuarto Diego Cardoso, décimo quinto Marcelo Caló, décimo sexto Juan Manuel Pérez, décimo séptimo Néstor Justi. Los primeros metros de carrera son los 17 que están en las primeras ubicaciones. Mientras tanto te vamos dando el clasificador de las primeras vueltas. Décimo octavo se está ubicando Martín Solano, décimo noveno Matías Pesi, vigésimo Tomás Peña, vigésimo primero Leandro Boquicchio, vigésimo segundo Alexis Pozo, vigésimo tercero Gabriel Sorsini, vigésimo cuarto lugar para Damián Figueroa, vigésimo quinto para David Toro y vigésimo sexto para José Manchieri. Las 26 máquinas habilitadas que vienen transitando las primeras vueltas de carrera, 20 las pactadas para el 150 centímetros cúbicos mayores, con una temperatura altísima en la ciudad de Navarro y en toda la provincia de Buenos Aires. Se vino con todo el verano, no tuvimos primavera. La punta la hace nada más ni nada menos que el piloto de la máquina número 11, Alberto Chacón. Segundo, Gustavo Torredrado. Tercero, Joaquín Busto. Cuarto lugar para Facundo Romero, el de Navarro. El quinto lugar para Agustín Velavecchia, el del Oeste, el Gran Buenos Aires. El sexto lugar para el binomio Lombardo, Cabezón de Roque Pérez, que en la carrera. ¿Cómo vienen los muchachos? Palo y palo, vienen rapidísimo. El más rápido para la vuelta iba a ser Joaquín Busto, máquina número 33. De esta manera seguimos viviendo todo el desarrollo de la prueba. 20 son las vueltas pactadas. Más atrás en el segundo pelotón se ubica Silvio Tonti. Lo aguanta a Cristian Vallejo, lo aguanta a Federico Suárez, lo aguanta a Sebastián Aimo, aguanta también a Daniel Páez. Y en el décimo segundo lugar, Cristian Chacharini. De esta manera vienen transitando los protagonistas las 20 vueltas pactadas. ¡Qué linda carrera! Las diferencias empiezan entre el primero y el segundo. Alberto Chacón de un segundo sobre Gustavo Torredrado, de un segundo y medio sobre Joaquín Busto, de casi 5 segundos en el segundo pelotón sobre Facundo Romero, que lo viene ganando el segundo pelotón, aguantándolo a Agustín Velavecchia y aguantándolo a Lombardo Cabezón. Ya más atrás en el tercer pelotón, Silvio Tonti, que viene comandándolo. Más atrás Vallejo, Suárez, Aimo, Páez, Chacharini, Robles, Cardoso, Caló, Pérez, Justi, Solano, Pesi, Peña, los nombres, los hombres, los protagonistas de las 26 máquinas habilitadas para girar 20 vueltas al trazado. Sebastián Fersola en la ciudad de Navarro, el kartódromo, por supuesto, de 900 metros de cuerda. No estarían clasificando por no cumplimentar el total del 75% de las vueltas. Leonardo Boquicchio, tampoco lo haría Alexis Pozo, tampoco lo haría el piloto Gabriel Sorsini, ni Cristian Figueroa, ni lo haría David Toro, ni José Manchieri. De esta manera estarían solamente clasificando hasta el puesto 19 de Matías Pesci, y también entraría Tomás Peña, el puesto 20. Seguimos apreciando el desarrollo de la competencia. La punta la hace Alberto Chacón, el experimentado kartista de la máquina número 11. Segundo lugar, otro experimentado, Gustavo Torreadreado. Tercer lugar para Joaquín Busto. Qué linda carrera, ¿eh? Cómo vienen los muchachos. En el cuarto, Facundo Romero, también haciendo una gran experiencia en el karting del Salado, en la 150 centímetros cúbicos. Quinto lugar para Agustín Velavecchia. El sexto para Lombardo Cabezón. Séptimo lugar para Silvio Tonti, otro experimentado kartista. El octavo lugar para Cristian Vallejos. El noveno para Federico Suárez. El décimo para Sebastián Aimo. El décimo primero
para Daniel Pais, del 12º para Cristian Chacharini. De esta manera los 12 que están clasificando en los primeros lugares de la competencia se estiran las diferencias entre el primero y el segundo. 1.006 segundos entre Chacón y Torredrado. 1.432 segundos entre Chacón y Busto. 5.141 segundos entre Chacón y Romero. Los cuatro que están en la pelea en los cuatro primeros lugares de privilegio. Ya más distante Agustín Pelavecchia, más distante Lombardo Cabezón, más distante Silvio Tonti. Los siete de adelante, va a caer la bandera cuadros, ya estamos entrando en las últimas vueltas de carrera, a la postre va a ser el ganador, tras 20 vueltas, Alberto Chacón clavará un registro de 13 minutos, 47 segundos, 666 milésimas para ver, la bandera cuadros en primera ubicación, segundo, Gustavo Torreadreado, a 1.006 segundos, tercero, Joaquín Busto, a 1.432 segundos, cuarto lugar, para Facundo Romero, el de Navarro, a 5.141 segundos, Ya se ubicó en el quinto lugar Agustín Pelavecchia. Sexto, se estabilizan las diferencias. Lombardo Cabezón. Séptimo lugar, Silvio Tonti. Octavo, Cristian Vallejo. Noveno, Federico Suárez. Décimo, Sebastián Aimo. Décimo primero, Daniel Pais. Décimo segundo, Cristian Chacharini. Va a caer la bandera cuadros. Va a ganar Alberto Chacón la décima fecha del karting del Salado, 150 centímetros cúbicos, va a ganar Alberto Chacón, va a caer la bandera cuadro, segundo va a ser Gustavo Torreadreado, tercero Joaquín Busto, va a ganar, ganó, triunfo para Alberto Chacón, segundo lugar para Gustavo Torreadreado, tercer escalón del podio para Joaquín Busto, completaron el clasificador, cuarto, de muy buen trabajo Facundo Romero, el de Navarro, quinto lugar Agustín Pelavecchia, el del Oeste, del Gran Buenos Aires, sexto lugar para el binomio Lombardo Cabezón de Roque Pérez, completaron el clasificador, séptimo Silvio Tonti, octavo Cristian Vallejos, noveno Federico Suárez, décimo Sebastián Aimo, décimo primero Daniel Páez, décimo segundo Cristian Chacharini, completaron el clasificador Bruno Robles, Diego Cardoso, Marcelo Caló, Juan Manuel Pérez, Néstor Justi, Martín Solano y Matías Pesci. Final para 150 centímetros cúbicos. Décima fecha del campeonato 2016 del karting del Salado en el kartódromo Sebastián Ferzola de Ciudad de Navarro, 900 metros de cuerda. Lo viviste, lo disfrutaste, te apasionaste por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Estamos con Joaquín Busto, ganador de la primera final de 150. Una carrera complicada, la primera largada accidentada. Hiciste el mejor tiempo, te madrugaron la largada, pero bueno, después cuando se relanzó la carrera, en las últimas vueltas pasaste la punta y bueno, fuiste indudable ganador. Felicitaciones. Sí, dale, muchas gracias. La verdad que sí, fue una carrera muy dura, 21 vueltas con este calor. Fue muy dura, porque sí me cagó en la largada con este sistema de largada que no estaba acostumbrado. Me dormí y me pasaron tres, así que estuvo bien y pude remontar. Buen auto. Sí, la verdad que sí, venía muy bien. Y vamos a ver la próxima, bueno. Y va a ser duro también, ahora bueno, refresca, baja el sol, hay viento. Sí, va a ser otra cosa. Y bueno, te facilitó también el triunfo que Pachu venía, había sacado una ventaja muy importante. Y no sé qué pasó, ustedes avanzaron mucho o él se fue quedando. Sí, no sé qué le pasó en un momento de la carrera, es como que se queda, sí. Ahí lo alcanzamos a pasar. Y así que no sé, pero después venía ahí atrás mío. Sí, pero... sí. Quedó primero Chacón y después bueno, pasaste en la punta vos. Sí, no, la verdad es que terminó Chacón primero. Sí, quiero decir, sí, primero Chacón, segundo vos, y seguí decir. Bueno, felicitaciones y agradecimiento. Sí, dale, muchísimas gracias, déjame agradecer a mi viejo, al flaco Ricurri por el motor que me dio, a todos los que me dan la mano. Bueno, gracias y nos vemos en el podio. Dale, muchas gracias. Y bueno, y suerte para la final. Dale, bueno. Primera final 150, estamos con Alberto Chacón. Buen triunfo, felicitaciones. Bueno, gracias. Una carrera dura. Una carrera dura, la verdad que buscando la Pachu. Bueno, estamos trabajando, ¿no?, para pelear campeonato, pero tuve una fallita, lo pasé y bueno, se dio que gané yo, ¿no? En un primer momento es inalcanzable. Sí, segunda sí. Una largada, se había escapado mucho, bueno, pero si vos una fallita se notó de afuera. Sí, se le notó y que... Bueno, ahí con Joaquín Busto peleando en la punta y bueno, finalmente quedó en tus manos. La verdad que bueno, un gusto correr con la gente de afuera, que viene de afuera. Limpio. Que es gente limpia y que respeta, ¿no?, la posición y la lucha en un campeonato. Como se dice, con código. Con código, la verdad. Bueno, agradecimiento. Y le quiero agradecer a Adrián que me arma el motor, que trabaja mucho para esto. Al perro, a Bernie, mi amigo. A Juancito. A mi amigo Edu, que es una gran persona que siempre nos acompaña. Bueno, a mi familia.
y bueno, tenemos otra final ahora. Por supuesto, va a ser dura también, pero bueno, no es imposible. Así es. Pero bueno, gracias y nos vemos en el podio. Gracias, muy amable, gracias. Al 150 con Gustavo Torredrado, Popular Pachu, tercer puesto, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, en un momento, en la segunda largada, hiciste una diferencia abismal. Sí. Pensábamos que esto era inalcanzable, bueno, como tuviste una fallita que se notaba de afuera. Sí. Bueno, pero llegaste al tercer puesto. Sí, terminamos tercero bien, una carrera muy dura. Muchas vueltas. Muchas vueltas, una locura, para mi entender, ¿no? ¿Sufre piloto, sufre motor? Sufre todo. Sí, venía bien, faltando tres vueltas, empezó a quedar, y bueno, se rompió un codito de admisión y bueno, se agarró. De lo bueno que siguió marcha y bueno, pudimos seguir y terminar tercero, así que... Bueno, descontaste unos puntitos todavía el campeonato. Sí, sí, vamos descontando a poco y estoy contento. El rival quedó quinto. Estoy contento, sí, estoy contento de terminar, que es lo fundamental de todo esto. ¿Y para la segunda final? Y vamos a ver qué sale ahora, a reparar y bueno... Clasificar y ver. Y a clasificar como clasificamos y... No y a sé, sumar. Y a sumar. Que es importante. Hay que terminar y después esperar a uno. Bueno... No sé, pues saludo sí, a tu gente, agradecimiento. Agradezco, bueno, a mi señora, como siempre, que se queda con los chicos. Bueno, toda la gente, felicitar a Chacón, muy bien. Venía, igual a pesar de la fallita, venía rápido, muy parejito. Y bueno, vamos a ver la otra final, a ver si podemos seguir sumando. Por supuesto, y con Joaquín Busto, también piloto de excelencia. Bien, hicieron bien, una buena carrera, sí. Sí, cuando después que se me agarra, me pasan los dos y bueno, gracias a Dios, no se paró el motor y agarró de vuelta y sí, no. Ni a macho, no pude seguir a ellos dos, pero no. Pero más que faltaba más poco. De eso, sí. ¿Qué pasa? ¿Te vas a tener que correr engripado? ¿Viste? Con eso te da resultado. Así y para bueno, la última vas a tener que traer a tu familia. A reparar. Completa. Vamos a ver. Tenés que traerla. Seguramente sí. a la fiesta de fin de año van a ir. Bueno, sí. Bueno, felicitaciones y nos vemos en el podio. Bueno, y suerte para la segunda final. Chao, gracias a vos. Y bien, de esta manera estamos compartiendo la primera mitad del programa del día de hoy. Ahora te invitamos a compartir nuestra segunda mitad, como siempre, por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Si no, entrar a nuestra aplicación, febtv.com.ar. Sí, ¿escuchaste bien? febtv.com.ar. Donde quieras, cuando quieras y como quieras vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Sí, el deporte motor que a vos y a nosotros tanto nos apasiona. Por febtv.com.ar. Ahora sí, te invitamos a compartir la segunda parte del programa del día de hoy. Semáforo que pasa de rojo a verde, se puso en marcha la fecha número 11 de las 110 centímetros cúbicos mayores B del karting del Salado en el kartódromo Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, de 900 metros de cuerda a las 18:41 minutos del día domingo. Lo vivís por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo, como siempre, llevando a los hogares de la provincia de Buenos Aires la pasión por el deporte motor, por los distintos operadores de cable del centro de la provincia de Buenos Aires, ya con una trayectoria de 26 años ininterrumpido, viviendo la pasión que nos une, que es el deporte motor, y desde hace 2 años, desde nuestra plataforma web, febtv.com.ar, a todo el país y a todo el mundo, en HD Full, y como siempre, donde quieras, cuando quieras y como quieras vivir, la pasión que nos une, que es el deporte motor, desde tu smartphone, Smart TV, tablet o PC, en HD Full, bajá la aplicación febtv.com.ar y sumate a la gran familia de Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo, la punta la hace Tomás Petrone, máquina número 121, 12 son las vueltas pactadas también para las 110 centímetros cúbicos mayores B, segundo Nicolás Amor, tercero Rodrigo Natale, cuarto Eugenio Amor, quinto Martín D'Alessandro, sexto Gonzalo Andrade, los 6 de la punta, qué linda carrera, cómo vienen los punteros, palo y palo, más atrás en el segundo pelotón, en el sexto lugar, después de Gonzalo Andrade, viene en el séptimo Juan Petrone, octavo Marcelo Barcena, noveno Julián Vázquez, décimo lugar para Gustavo Melgar, décimo primero Roberto Pariota, décimo segundo Walter Romero, el de Navarro, décimo tercero César Apeinano, décimo cuarto José Simao, décimo quinto Germán Girotti, el cañuelense, décimo sexto Lucas Barroso, Girotti que no tuvo suerte en la primera final de las dos que se disputaron este fin de semana, en la fecha 10, sí en la 11 que viene prendido en el décimo quinto lugar el de Cañuelas, décimo séptimo lugar Mateo Isidori, décimo octavo Hernán Cueto, décimo noveno Mauro Sánchez, vigésimo Jorge Saborido, vigésimo primero Sergio Vanega, todos con el total de vuelta el puntero Tomás
Petrone, máquina número 121, el más rápido para la vuelta iba a ser la máquina número 36 de Rodrigo Natale. Mientras tanto te contamos que más atrás viene Casarino, Salis, Baba, Moreira y 40, el Nico 40, que viene ubicado en el 27º lugar. De esta manera el más rápido era para la vuelta Rodrigo Natale, máquina número 36, piloto que viene ubicado en el tercer lugar de la competencia, a escasos 2 segundos del puntero Tomás Petrone, y el piloto que viene también ubicado en el puesto número 2, segundo Nico Amor, a 1 segundo y fracción. Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos poniendo todo, palo y palo vienen, qué linda carrera. Mientras tanto te decimos que el más rápido era, como te contábamos, Rodrigo Natale, clavó un registro para la vuelta de 42 segundos, 270 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación a un promedio, no, él lo vio en tercera ubicación, el promedio te decíamos 76 kilómetros, 650 metros a la hora, sí señor, Rodrigo Natales que era el más rápido. Tomás Petrone, sí, clavaba un registro de 42 segundos, 283 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Esta era la mejor vuelta para Tomás Petrone, que viene ganando la máquina número 121. Segundo, el Nico Amor. Tercero, Rodrigo Natale. Las diferencias de Petrone a Nico Amor, 1 segundo 2.75. De Petrone a Natale, 2 segundos 337 milésimas. Palo y palo los tres, como en la primera carrera de este fin de semana. El segundo pelotón lo gana y lo viene comandando Eugenio Amor. Lo sigue Martín D'Alessandro. Más atrás, Gonzalo Andrade, Juan Petrone, Marcelo Bárcena, Julián Vázquez, Gustavo Melgar, Paliota y Romero, los 12 de adelante. Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos, palo y palo poniendo todo. Va a ganar Tomás Petrone, máquina número 121, su mejor registro a la vuelta, 42 segundos, 283 milésimas. Va a caer la bandera cuadros, va a ganar Tomás Petrone, va a ganar, ganó, triunfo para Tomás Petrone. Segundo lugar, Nicolás Amor, a 1 segundo, 275 milésimas. Tomás Petrone clavó un registro de 8 minutos, 35 segundos, 645 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Tercer escalón del podio para Rodrigo Natale, a 2 segundos, 336 milésimas. Cuarto lugar para Eugenio Amor. Quinto, Martín D'Alessandro. Sexto, Gonzalo Andrade. Los seis de adelante completaron el clasificador. Séptimo, Juan Petrone. Octavo, Marcelo Bárcena. Noveno, Julián Vázquez. Décimo, Gustavo Melgar. Décimo primero, Roberto Paliota. Décimo segundo, Walter Romero, el de Navarro. Cerraron el clasificador a Peinano, Simao, Girotti, el de Cañuela, Barroso, Isidori, Cueto, Sánchez, Saborido, Sergio Banega en el 21º lugar, todos con el total de vuelta del ganador Tomás Petrone. Completaron el podio, segundo Nico Amor, tercero Rodrigo Natale. Final, final para las 110 centímetros cúbicos mayores B por bandera cuadros, fecha número 11, pasión por el automovilismo, el karting del Salado, desde el kartódromo Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, 900 metros de cuerda. Lo viviste, lo disfrutaste por bandera cuadro. Pasión por el automovilismo. Semáforo que pasa de rojo a verde, se puso en marcha la fecha número 11, también en el kartódromo Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, fecha doble, la temperatura sigue apretando a los competidores y también a la fatiga de los materiales de las máquinas que se dieron cita este fin de semana para complementar la fecha número 11, la que estamos ya compartiendo con ustedes. Ya compartimos la fecha 10, ahora nos metemos en la 11,
en este caso las 110 centímetros cúbicos mayores clase A. Va ganando Nicolás Soule, seguido de Martín McCormack, que ya se prende en los lugares de privilegio. Tercero, Tomás Fernández. Cuarto, Dardo González. Quinto, Germán Pique, que también está haciendo un muy buen trabajo. Sexto, Héctor Roca. Séptimo, Ezequiel Fersol del de Navarro. Octavo lugar para Nicolás Cele. Noveno, Fernando Bertani. Décimo lugar para Pablo Simao. Décimo primero para Gabriel Arriola. Qué linda carrera. Todos con el total de vuelta. Están todos compitiendo esta fecha número 11 que la gente de Federación Regional Deportiva Automovilística número 3 con asiento en Saladillo la está realizando a 12 vueltas porque, bueno, el tiempo se va cortando, el tiempo de luz solar y obliga a achicar la fecha número 11 en la cantidad de vueltas. Por eso esta competencia se está disputando a 12 vueltas, 11. Son las máquinas que están con el total de vueltas del puntero. Nico Soule, máquina número 139, que viene ganando, estira las diferencias sobre Martín McCormack de Roque Pérez a 4 segundos y fracción, sobre Tomás Fernández a 8 segundos y fracción, sobre el cuarto Dardo González, ya a casi 15 segundos la diferencia, empieza a comandar el segundo pelotón, Dardo González, que lo aguanta Germán Pi, que lo aguanta Héctor Roque, que lo aguanta Ezequiel Farsola, con linda carrera. ¿Cómo vienen los muchachos palo y palo poniendo todo? 12 son las vueltas pactadas. Mientras tanto te decimos que el más rápido para la vuelta iba a ser Nicolás Soule, que a la postre iba a ser el ganador. Máquina número 139 clavaría un registro para la mejor vuelta de 41 segundos, 678 milésimas, a un promedio de 77 kilómetros, 739 metros a la hora. Las diferencias comienzan a estirarse. Está sólido en la punta Nico Soule, que viene ganando cómodamente esta competencia pactada a 12 giros. Segundo, Martín McCormack, que se emprende para hacer podio en esta fecha número 11, el de Roque Pérez. Tercero, Tomás Fernández. Cuarto, Dardo González. Quinto, Germán Pi. Sexto, Héctor Roca, los 6 que de adelante. Todos con el total de vuelta del puntero Nico Soule, los 12 que completan el clasificador. Fersola, Cele, Bertani, Simao y Arriola. Qué linda carrera. ¿Cómo vienen los muchachos poniendo todo, No aflojan, Palo y palo, De esta manera seguimos viviendo todo el desarrollo de la prueba. Nico Soule va a ser el ganador a la postre. Tras 12 vueltas va a clavar un registro para ver la bandera cuadros en primera ubicación de 8 minutos, 27 segundos, 864 milésimas y ser el triunfador de la fecha número 11 de las 110 centímetros cúbicos mayores en la ciudad de Navarro. Segundo va a ser Martín McCormack a 4 segundos, 800 milésimas. Tercero, Tomás Fernández a 8 segundos, 668 milésimas. El cuarto va a ser Dardo González, ya 19 segundos, 0,79 milésimas. El quinto, Germán Pi. Y el sexto, Héctor Roca. Ezequiel Fersola en el séptimo lugar. Y en el octavo va a estar ubicándose Nicolás Cele, que por toque a la máquina 14 de Ezequiel Fersola lo llevaron al puesto número 8, 4 puestos atrás, a pesar de que en las imágenes lo tenemos adelante a Nicolás Cele, 4 puestos atrás, porque es así el reglamento, cuando tocas a uno, quedás detrás del que tocaste, quedó en el octavo lugar, ya que lo tiraron 4 puestos para atrás a Nicolás Cele por tocar a Ezequiel Fersola. Va a caer la bandera cuadros, va a ganar Nicolás Soule, va a ganar el piloto de la máquina número 139, las diferencias 4 segundos, 8.26 sobre Martín McCormack, que va a ser el segundo. 8 segundos, 668 milésimas sobre el tercero, Tomás Fernández, que van a hacer podio en la decimoprimera fecha del karting del Salado, el Sebastián Fersola de Ciudad de Navarro, 900 metros de cuerda del kartódromo. Va a ganar Nicolás Soule, va a ganar, ganó, triunfo para Nico Soule. Segundo lugar para Martín McCormack, el de Roque Pérez. Tercer escalón del podio para Tomás Fernández. Cuarto lugar para Dardo González, quinto para Germán Pi, sexto para Héctor Roca. Completaron el clasificador, séptimo Ezequiel Fersola de Navarro, octavo Nicolás Cele, que fue retrotraído 4 lugares por el toque a Ezequiel Fersola. Noveno lugar para Fernando Bertani, décimo Pablo Simao, décimo primero Gabriel Arriola. Todos con el total de vuelta, el ganador 12 vueltas, Nicolás Soule. Martín McCormack segundo, tercero Tomás Fernández, el podio para la fecha número 11 del karting del Salado, fecha doble de este fin de semana, que lo viviste, te apasionaste, lo disfrutaste en HD Full por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo y por nuestra plataforma web oficial, febtv.com.ar. Sí, escuchaste bien, febtv.com.ar, donde quieras, cuando quieras y como quieras vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor.
Guilino Comisiones. Seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Semáforo que pasa de rojo verde, se puso en marcha la última final de este fin de semana, la fecha doble, fecha número 11 de la divisional 150 centímetros cúbicos mayores del karting del Salado, desde el kartódromo de la ciudad de Navarro en el Sebastián Farsola, de 900 metros de cuerda, organizado por la Peña El Cimarrón de aquella hermosa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, como siempre, una ciudad fantástica como es la ciudad de Navarro, que tiene todos los condimentos necesarios para pasar un fin de semana y disfrutarlo en familia. La laguna, el motociclismo de cross, como vienen los muchachos poniendo todos los días adelante en el segundo pelotón, lo comanda Pais, seguido Chacharini, Suárez, Serrano, Pozo, Lombardo, que viene relegado en el decimosegundo lugar, más atrás Robles, Figueroa, Mangieri, Haas, Solano, Cardoso, Guas, Vallejo, los 20, van cerrando el clasificador Castellani y Pesci, con el total de vueltas del puntero, al igual que Sebastián Aimo, ya se va quedando con 9 giros nada más, totalizando Silvio Tonti en el 24º lugar y Diego Massetti con 9 giros en el 25º lugar. Ya abandonó Marcelo Caló en la vuelta número 6. Seguimos apreciando el desarrollo de la competencia de esta fecha número 11 del karting del Salado en la divisional 150 centímetros cúbicos mayores. El más rápido para la vuelta es el puntero Alberto Chacón, que quiere hacer doblete este fin de semana. Clavó un registro para los 900 metros de cuerda de 39 segundos, 964 milésimas, a un promedio, escuche bien, 81 kilómetros, 0,73 metros a la hora. Sí, 81 kilómetros, 0,73 metros a la hora. Rapidísimo viene Alberto Chacón para llevarse el triunfo, La vuelta más rápida para él, seguido de Gustavo Torredrado, a un segundo, 0,16 milésimas. Tercero, Joaquín Busto, a un segundo, 569 milésimas, los tres en una baldosa. Cuarto lugar para Gabriel Soncini, de muy buen trabajo, a 4 segundos, 259 milésimas. El quinto lugar para Leandro Bocchicchio, que también se prendió en la lucha en los lugares de privilegio, a 7 segundos, 0,35 milésimas. Sexto lugar, más distante de la punta, Agustín Velavecchia, a 9 segundos, 630 milésimas del puntero y el ganador a la postre, Alberto Chacón. Van ubicado en el séptimo lugar Pais, octavo Chacharini, noveno Suárez, décimo Serrano el Mercedino, décimo primero Pozo, décimo segundo Lombardo Cabezón, los de Roque Pérez, décimo tercero Robles, décimo cuarto Figueroa, décimo quinto Mangieri, décimo sexto Miguel Manuel Haas, qué linda carrera, 8 minutos, 0,7 segundos, 361 milésimas, va a clavar para ver la bandera cuadros en primera ubicación, el hombre que se va a llevar el triunfo y doblete este fin de semana, Alberto Chacón, máquina número 11. Segundo, Gustavo Torredrado. Tercero, Joaquín Busto. Cuarto, Gabriel Soncini. Quinto, Leandro Bocchicchio. Sexto lugar para Agustín Velavecchia. ¡Qué linda carrera! ¡Cómo vienen los muchachos poniendo todo! ¿Cómo está la punta, En una baldosa, Chacón, Torredrado y Busto. En el segundo pelotón, Soncini, Bocchicchio, Velavecchia. Más atrás, Pai, Charini, Suárez, Serrano y Pozo. Más atrás, Lombardo, Robles, Figueroa y Mangieri. ¿Cómo vienen los muchachos, Ya están entrando en las últimas vueltas de carrera. 12 fueron las pactadas para esta fecha número 11 del karting del Salado, que va a arrojar como ganador Alberto Chacón. Ya estamos entrando en los últimos metros de carrera. Va a ganar Alberto Chacón. Va a clavar un tiempo de 8 minutos, 0,7 segundos, 361 milésimas para ver la bandera cuadros en la primera ubicación. Iba a ser el poleman para la vuelta, con un promedio de 81 kilómetros, 0,73 metros a la hora, clavando en los registros 39 segundos, 964 milésimas para ser el más rápido
a los 900 metros de cuerda del Sebastián Fersola, el cartódromo de la ciudad de Navarro. Va a ganar Alberto Chacón, va a ser segundo Gustavo Torredrado, va a ser tercero Joaquín Busto, va a completar clasificado Gabriel Sonsini, Leonardo Bocchiccio y Agustín Belavecchia, los seis primeros lugares de las 150 centímetros cúbicos mayores. Fecha número 11, va a ganar Alberto Chacón, ya entra a la recta principal, va a caer la bandera a cuadros, va a ganar, ganó, ganó Alberto Chacón, doblete para la máquina número 11 de este experimentado cartista, campeonato al rojo vivo, segundo Gustavo Torredrado, tercero Joaquín Busto, los tres que hacen podio, cuarto lugar Gabriel Sonsini, quinto Leandro Bocchiccio, sexto Agustín Belavecchia, séptimo lugar para Daniel Páez, octavo Cristian Cecciarini, noveno Federico Suárez, décimo Santiago Serrano el Mercedino, décimo primero Alexis Pozzo, décimo segundo Lombardo Cabezón. Completaron el clasificador con el total de vueltas del ganador Alberto Chacón, en décimo tercer lugar Bruno Robles, décimo cuarto Cristian Figueroa, décimo quinto José Mancieri, décimo sexto Manuel Haas, décimo séptimo Martín Solano, décimo octavo Diego Cardoso, décimo noveno Javier Guas, vigésimo Cristian Vallejos, vigésimo primero Rafael Castellani, vigésimo segundo se ubicó Matías Pesci, vigésimo tercer lugar Sebastián Aimo con 9 vueltas, vigésimo cuarto Silvio Tonti, vigésimo quinto con 9 vueltas Diego Mazzetti. Final, final para las 150 centímetros cúbicos mayores, fecha 11 desde el cartódromo Sebastián Fersola de la ciudad de Navarro, fecha número 11 del karting del Salado organizado por la Peña El Cimarrón de esta ciudad. Triunfo entonces para Alberto Chacón, segundo escalón del podio para Gustavo Torredrado, tercer escalón del podio para Joaquín Busto, completado en clasificador cuarto Gabriel Sonsini, quinto Leandro Bocchiccio y sexto lugar Agustín Belavecchia. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 21-460. Finalizó la fecha doble en el Sebastián Fersola de Navarro. Domingo redondito para Alberto Chacón. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, se nos dio, gracias. Se nos dio, la verdad que ganamos otra vez la segunda final. Y bueno, muy contento. La verdad que sumamos puntos otra vez para el campeonato. ¿El campeonato al rojo vivo? Al rojo vivo. La verdad que vamos a pelear entre Pachu y este chico Villavecchia. Que bueno, hay que seguir trabajando para la última, queda una. Sola, sí. Y bueno, quiero agradecerle a este chico Adrián que trabaja mucho para mí y a mi equipo, ¿no? Que es la pasamos muy lindo, nos venimos los sábados y bueno, y quiero agradecerle a ustedes que nos acompañan siempre y la organización que salió todo muy lindo, todo redondito, así que gracias a ustedes. Y la verdad que bueno, fue un domingo agotador, pero bueno, salió todo redondito, no hubo todo bien, nadie salió estimado, salió todo redondito, todo perfecto. La verdad que sí, se nos dio. Alberto, a festejar con los tuyos. Bueno, gracias. Llevas 2 triunfos, 2 finales. Nos llevamos 2 finalísimas a Merlo. Así que bueno, y como te dije, el campeonato rojo vivo. Gracias, gracias. Y nos vemos en el podio. Gracias, gracias. Un saludo para la gente de Lobo que me conoce. Gracias.
Y bien, llegamos al final de esta nueva entrega de Bandera Cuadros con todo el acontecer del deporte motor. Esperemos que te haya gustado este programa cargado de información, con la más amplia cobertura en HD Full, con un tratamiento periodístico más que interesante y, por supuesto, como siempre, con vos, con toda la información del deporte motor. A vos decirte gracias por permitirnos ingresar en tu hogar toda la semana con esto que es la pasión que nos une, que es el deporte motor. Nosotros nos vamos, nos despedimos, será hasta la próxima semana y nos reencontraremos, si Dios quiere, dentro de 7 días con mucho más automovilismo por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo y gracias, como siempre, a todos ustedes y a los operadores de cable que nos permiten llegar a sus hogares con toda la información del deporte motor del centro de la provincia de Buenos Aires en este 26º año ininterrumpido, viviendo junto a vos toda la información automovilística. Chau, gracias. Hasta la próxima. Chau.